uno de los actos principales y también de los más emotivos dentro de la programación de la Feria y Fiestas de Tomelloso es el que se celebra este domingo aquí en el Auditorio López Torres, el homenaje al tomellosero ausente, que en este año 2023 ha recaído en la figura de Óscar Herrero, hito de la guitarra flamenca, quien además ha sido reconocido por los colectivos y asociaciones de la localidad y que tras más de 40 años regresa a Tomelloso para recibir este reconocimiento. Aquellas personas y familias que por motivos laborales tuvieron que dejar su Tomelloso natal vuelven a su tierra para ser reconocidos en el Día del Tomellosero Ausente, un acto integrado dentro de la programación de la Feria y Fiestas con el fin de homenajear a quienes tuvieron que alejarse físicamente de su pueblo, pero que siempre lo llevan por bandera en su corazón. Este 2023, el reconocido con este galardón ha sido todo un hito de la guitarra, Óscar Herrero, quien por motivos profesionales para continuar su carrera artística tuvo que partir, pero que siempre recuerda su ciudad natal y siempre que puede vuelve a ella, y más si es para recibir un reconocimiento como este. Fuera físicamente mucho, desde más o menos los 20 años, 40 y tantos, pero bueno, uno se tiene que ir fuera porque no le queda otro remedio para hacer tu carrera artística, ¿no? Pero vamos, tengo aquí mis raíces y a toda mi gente y no vengo lo que quisiera, pero cuando puedo me escapo. Este es uno más de los galardones que ostenta este afamado guitarrista, pues con anterioridad ya recibió el título de viñador de la Feria y Fiestas y el de Gañán del Año. En esta ocasión regresa para recoger su galardón como Tomellosero Ausente 2023. Un reconocimiento que, a juicio del alcalde Javier Navarro, tiene mucho mérito, pues no lo entrega el consistorio, sino las asociaciones locales. Y en este caso, pues más que merecido, lo habéis comentado, no le faltan galardones, pero yo de esos galardones lo que más me gusta destacar es que son galardones que le entrega al pueblo de Tomelloso, no el Ayuntamiento de Tomelloso, se lo entrega al pueblo de Tomelloso, se lo entregan las asociaciones, que son al final las que decidieron ese Gañán del Año, ese viñador, o en este caso este homenaje al ausente.